Yo provengo de una familia típicamente mexicana. Mi papá fue profesor de Chapingo durante muchos años y daba las clases de matemáticas de Chapingo. A lo mejor por eso a mí me comenzaron a gustar las matemáticas. Y mi mamá, Dolores Salazar, pues estudió lo típico que estudiaban las señoras en aquella época, que comercio, ¿no? Y pues toda su vida fue ama de casa, aunque muy activa en ayudar a mi papá con sus contabilidad y con cosas así siempre. Me gané un concurso a nivel de todo el Estado de México de matemáticas. ¿Por qué? Porque estaba yo en quinto año de primaria y sabía sacar raíz cuadrada. Entonces, yo creo que eso influyó, ¿no? Como que es una lección que me comenzaron a gustar mucho. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Yo hice la secundaria y la preparatoria en la Universidad Femenina. Y ahí tuve la suerte de que mi maestra de matemáticas fue la señora Teresa Sánchez de Padilla, que era matemática de la Facultad de Ciencias. La Universidad Femenina realmente era un lugar privilegiado para estudiar el nivel medio superior. Mi papá sí me decía, ¿y para qué, mijito? Pues, si te vas a casar, ¿para qué quieres estudiar una carrera? Como estaba en la femenina, había varias carreras cortas. Y entonces decía, estudia decoración de interiores, estudia laboratorista, no sé qué. Y yo les decía, ¿y por qué yo voy a ser laboratorista si puedo ser química o en fin? Cuando yo entré a la universidad, siempre me sentí muy a gusto. El primer año, como les digo, sí había algunas mujeres, pero se fueron disminuyendo y finalmente éramos muy poquitas, pero no, siempre fue muy agradable con los muchachos, siempre muy parejo. Yo nunca, esa discriminación que a veces se queja tanta gente, yo no, la verdad que yo nunca la sé. Al principio, pues hacíamos los cálculos en mi calculadora de aquellas antiguas, ¿no? Y me acuerdo que íbamos dibujando, por ejemplo, los espejos, todo era en los institutos, había dibujantes especiales para irle haciendo uno las gráficas, los espectros y ese tipo de cosas. Y entonces yo me acuerdo que inclusive tendía mis espectros en el suelo para irlos siguiendo así, y había gatas. Cuando estaba yo en cuarto año me invitaron a firmar mi primer trabajo de investigación de una reacción que se estaba haciendo entonces. Fue el primer trabajo que firmamos en una revista internacional del más alto prestigio, tres mexicanos de un experimento que se hizo absolutamente en México, salvo por el acelerador que era comprado, todo el resto del equipo era diseñado en México. Mi marido, que trabajaba en él, fue a decirle al doctor Alba, que era el director del instituto, pues que él necesitaba más dinero porque se iba a casar, y le dijo, pues te irás a casar, pero aquí mientras no te recibas, no hay nada. Pero yo creo que el doctor Alba se quedó con la de cómo ayudarnos, entonces me invitó a trabajar. Yo no sé para qué me casé, porque yo estaba de niña bonita en mi casa, mi mamá me hacía todo, ¿sí? Yo nada más tenía que estudiar, y de repente me caso y la responsabilidad de la casa. María Esther nació casi
2 años, y Claudia 3 años más chica. Pues sí, tenemos que romper. Sobre todo hay una época muy difícil cuando están en la escuela. Yo les buscaba que la clase de piano, que la clase de ballet, que la clase de... Y andaba yo como chofer llevándolas de un lado para otro. Yo trabajaba lo mismo que trabajo ahora, la verdad. Nada más que, claro, tenía que ir a dar vueltas a mis hijas y recogerlas de la escuela y llevarlas así, pero nunca me separé nada. Me di cuenta ya estando en la facultad que necesitaba estudiar un posgrado y entonces me seguí con la maestría. Me divorcié cuando Claudia tenía 9 años y María Esther 12. Me doctoré después de que me divorcié. Las reacciones nucleares esencialmente son el hecho de hacer chocar dos núcleos y de ahí se saca información sobre el comportamiento del núcleo y digamos los mecanismos con que ocurren las reacciones. La instrumentación ha ido cambiando mucho y cosas que antes tomaban muchísimo tiempo, pues se han ido facilitando dada la nueva instrumentación, aunque también los problemas son bastante más complicados de explicar y se tiene que medir muchísimas más cosas. Fue nombrada de la Junta de Gobierno, no sé por qué, porque la verdad fue una cosa que yo nunca me esperé. Estaba dando clase en la Facultad de Ciencias, como daba laboratorio, eran 3 horas seguidas. Entonces me llamaron por teléfono y me dijeron que el señor rector quería hablar conmigo. Y entonces yo tuve el descaro de decir, pues díganle que estoy dando clase, que si me quiere esperar porque yo estoy dando clase y que además salgo hasta las 7 de la noche. A mí siempre me gustó hacer investigación, ¿sí? Pero, y en cuanto a la docencia, me pasó una cosa muy curiosa. Al principio, a mí me costaba muchísimo trabajo. Yo hacía un verdadero esfuerzo para ir a clase. Yo me levanto, me voy a mi clase de gimnasia y ahí me arreglo para irme a trabajar. ¿Sí? Todos los días, desde hace 30 y tantos años. En que no he dejado de ir ni una sola vez. Soy la más antigua alumna de esa academia. Para mí, la física es mi vida. Mi vida. Toda completa.